Vale, vale. Bueno, pues eh, muy buenas tardes a todas. Eh bueno, Disculpas en nombre del ministro que vendrá porque sabe lo importante que para todos es el acto de hoy, que efectivamente no hace falta, aunque así lo agradecemos, que el presidente de la FIAP nos traslade el compromiso, porque en realidad lo que hoy hacemos es reconocer y agradecer el compromiso de todos los premiados por la excelencia de la alimentación española. El ministro tarda, pero hoy el ministro viene, vendrá de presentar en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos un proyecto legislativo muy esperado por todo el sector, que junto con el de concentración, eh, bueno, pues eh, concentración de la producción, que irá en breve también a comisión delegada y luego seguirá su, su trámite, son dos leyes fundamentales para reforzar al sector que entre todos eh, queremos hacer crecer. Hoy es la víspera del 520 aniversario de un hecho que cambió la concepción del mundo, abriendo una nueva era histórica y provocando el mayor intercambio de materias primas, tecnologías productivas y técnicas culinarias conocidas. Nuestro país, España, fue pieza clave en este proceso de difusión de los productos de América por todos los continentes lo que tuvo una repercusión en la alimentación europea y mundial, también de los productos de Europa en América. Tan orgullosos como de aquello que sucedía hace 520 años y que mañana celebraremos en el Día de la Hispanidad, debemos sentirnos todos del presente, pues hoy, como fue ayer, la alimentación es una necesidad vital del ser humano y constituye una seña de identidad cultural de nuestro país, a la vez que refleja diferencias en producciones y en tradiciones de sus territorios. La alimentación nos lleva al origen, nos lleva a la tierra y nos lleva al mar. Gracias a su biodiversidad, España tiene uno de sus grandes activos, las materias primas que sirven de base para nuestra gastronomía. Así lo reconoce una autoridad en la materia, el laureado cocinero Martín Berasategui, que afirma que la cocina de verdad, la de verdad, empieza con un producto excepcional. Excepcionales por la calidad, excepcionales por la seguridad, son los alimentos de España, de los que más de 300 tienen nombres de nuestra geografía como referente de identidad y como garantía de origen. Y ello es gracias a las personas. Que los producen, los elaboran y los cocinan, porque contribuyen a que nuestros productos hayan gozado siempre de una excelente reputación. Buena muestra de esto son tanto las excelentes cifras de exportación, sólida base de comercio exterior de nuestro país, como la opinión de los turistas que nos visitan. Cerca de seis de los 57 millones de turistas internacionales que vinieron a España el año pasado tenían como motivación principal de su viaje la gastronomía en un país que ofrece mucho cultural y en cuestiones de climatología. El barómetro del clima de confianza que elabora este Ministerio reafirma la idea de que los cocineros españoles afianzan la imagen de nuestros productos alimentarios fuera del país. El 86% de los encuestados así lo manifiestan. Todo ello nos hace ver que tenemos que redoblar los esfuerzos para consolidar aún más un sector estratégico para nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. En este sentido, el Ministerio tiene numerosos instrumentos de apoyo, como las campañas institucionales de publicidad, una página web específica, alimentación.es o la presencia en congresos de gastronomía relevantes. Estamos convencidos de que actuar conjuntamente incrementa la eficacia y repercusión de las acciones de información y promoción. Y por eso nos unimos a organismos, a empresas públicas y fundaciones con competencias en comercio exterior, en turismo, transporte, seguridad alimentaria y dieta mediterránea. Trabajamos con el ICEX, con Tour España, con Paradores, con Iberia, FEPEX, con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre muchos otros. Y para promover el, el acceso a los mercados exteriores, asistimos a ferias especializadas y apoyamos decididamente entre profesionales, asociaciones y empresas en el marco de los programas comunitarios de promoción. Pero queremos ir más allá. Para ello, estamos poniendo en marcha una gran estrategia global, de acuerdo con comunidades autónomas y de acuerdo con el propio sector. Esta estrategia que se basa, en primer lugar, para vertebrar y hacer más transparente y equilibrada la cadena alimentaria y para mejorar el poder negociador de las explotaciones agrarias mediante la integración cooperativa que hoy, como he dicho al principio, el ministro está defendiendo en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Y, en segundo lugar, con estrategias en temas claves de competitividad, como la investigación, desarrollo e innovación y la internacionalización. En los dos ámbitos es esencial la coordinación de acciones públicas y privadas que generen las necesarias sinergias y eviten la dispersión de esfuerzos. Para diseñar la estrategia de internacionalización se ha constituido un grupo específico con todos los ministerios competentes que ha definido sus principales objetivos. Apertura de nuevos mercados, reducción de todas las barreras a la exportación potenciación y mejora de la promoción y defensa de nuestros productos en los mercados internacionales, entre otros. Y es ahí, en el marco del apoyo decidido y comprometido con el sector, donde se inscriben estos premios Alimentos de España, como una de las acciones de mayor impacto de reconocimiento de las personas, de las empresas y de entidades que se han distinguido en realzar los valores de nuestro sistema alimentario. En la edición de 2011 tenemos una muestra extraordinaria del tejido que conforma este sistema. Alimer, Alimentos del Mediterráneo, es un excelente modelo de gestión de una sociedad cooperativa. Su fuerza esencial radica en los más de 1450 socios de ocho cooperativas que han asumido que la unión es la forma más eficaz de competir. Y ahora más que nunca, porque desgraciadamente esta empresa cooperativa debe enfrentarse a las consecuencias de las terribles inundaciones acaecidas recientemente en el sureste peninsular. Bodega Matarromera tiene como valores el esmero, la dedicación y excelencia en el trabajo, además de la eficacia en la organización. Estos valores les llevan a desarrollar proyectos generadores de nuevas categorías de proyectos y a la internacionalización con exportación a 80 países y la creación de filiales en mercados consolidados y en mercados emergentes. Gransafamiliar.com, ADAF, ha hecho suya la extraordinaria labor de establecer, mediante las nuevas tecnologías, vías de acercamiento entre el mundo rural y el urbano, a veces algo distantes en el conocimiento mutuo. Son un ejemplo... De emprendimiento social y económico y un agente dinamizador para los jóvenes, impulsando las capacidades de innovación en el medio rural. Poncelet, Alimentación Chisbar de Madrid, reúne valores que le han llevado a ser pionero en la gastronomía del queso, como la pasión por la selección de los alimentos selectos, el control de la calidad desde el origen y el impulso de una cultura gastronómica personalizada, transformando su establecimiento en un escaparate original y versátil. Naturix Aquiculture bueno, representa la firme decisión de recuperar una acuicultura de interior en dificultades, transformándola en un modelo dinámico de alimentación ecológica y ocio, con la incorporación de nuevas especies y productos de tercera cuarta y quinta gama. David Ramos Truchero es un ejemplo claro de emprendedor que sabe aplicar sus conocimientos técnicos a un negocio familiar. Ha renovado su fondo de comercio de seis generaciones y modernizado un producto tan tradicional y sabroso como la mortilla, alargando su periodo de vida útil y desarrollando elaboraciones para consumidores especiales. María Mercedes Guerreiro Segade es una mujer con una gran voluntad de superar retos personales, asumiendo un proyecto apasionante de gran conciencia social en un sector difícil como es hoy el sector lácteo. Su empresa es un referente en el trato a los animales y para diversificar su actividad ha recuperado una antigua tradición artesanal, adentrándose en el mundo de la pastelería con elaboraciones realmente deliciosas. La Fundación Dieta Mediterránea tiene fines tan encomiables como promover la investigación en torno a la dieta mediterránea en sus aspectos nutricionales, históricos y gastronómicos y su promoción como estilo de vida saludable entre los distintos grupos promocionales. Lo ha conseguido plenamente mediante congresos internacionales, libros, artículos y a través de su página web. Mención especial merecen los, los talleres destinados a niños en edad escolar que ha supuesto su acercamiento a los productos alimentarios. A la Fundación hay que agradecerle la, la elaboración de un magnífico dosier que facilitó la inscripción de la dieta mediterránea como patrimonio cultural y material de la humanidad y hacia el futuro su afán de apertura para incorporar nuevas empresas con esta vocación. Anfaco Cecopesca, desde una tradición más que centenaria, es un ejemplo de modelo de gestión de investigación e innovación para sus más de 200 asociados. Su labor ha llevado a España a ocupar uno de los primeros puestos en el ámbito mundial en la elaboración de productos transformados de la pesca y de la acuicultura. Expertos en la promoción han sabido adaptarse a nuevos instrumentos como las redes sociales con una campaña modélica de gran calado solidario que busca la complicidad de la sociedad promoviendo la donación de latas de conservas para los más necesitados a través del Banco de Alimentos. Manuel Montesmarín representa fielmente una forma ancestral de trabajo en una empresa situada en un ecosistema en el que el hombre mantiene una forma de vida enraizada en la cultura del olivo, el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, en el ámbito de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba. Suerte ampanera tiene como prioridad el respeto por el entorno en el que pastan sus rebaños de cabras durante varias horas diarias en terrenos de encina, enebro, pastizales y plantas aromáticas. Algo que parece impensable a escasos kilómetros de Madrid. Sus valores son el sacrificio, la paciencia, la constancia y la gran ilusión por mejorar, que se han reflejado en la más alta puntuación concedida por el jurado en este disputado concurso. Televisión Española, Corporación Radio-Televisión Española, con el programa Saber, Vivir y Cocinar, cumple a diario con una gran función social de formación asesoramiento y también de compañía para cientos de miles de personas. Sus consejos son de utilidad para las familias desde el punto de vista dietético y nutricional y con el fin de facilitar la realización de una cocina original y sencilla. Mariló y Sergio, estamos todos convencidos de que vuestro éxito se debe a la feliz combinación de una técnica didáctica muy elaborada que hace sencillo lo que parece difícil así como vuestra capacidad de empatía. Y, por último, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, FIAP, ha acompañado a lo largo de muchos años a la industria alimentaria, a los consumidores y a la Administración como un modelo de entidad capaz de superar y de ampliar progresivamente su carácter inicial de defensa de intereses profesionales transformándolo en un servicio completo a los asociados, a los consumidores y a toda la sociedad. Hay que resaltar, decía, que ha sabido defender sus intereses siempre con lealtad, siempre en colaboración estrecha con las administraciones públicas y de manera muy especial con este Ministerio. Han sido promotores de plataformas tecnológicas decisivas en el cambio experimentado en el sector en relación con la investigación, el desarrollo y la innovación y en la promoción en el exterior. El apoyo a los planes de China e India, su participación activa en ferias especializadas de productos gourmet o de la distribución, han sido muy eficaces para obtener información comercial de alto interés. Creo que a todos os debemos reconocimiento por vuestra extraordinaria labor de la difusión de los valores, de nuestra alimentación, de nuestra dieta mediterránea. Termino, por lo tanto, con mi enhorabuena más efusiva a todos los premiados, agradeciendo muy sinceramente vuestro trabajo, que es trabajo de muchos años, al tiempo que... Os animamos a continuar en esta línea de progreso, innovación y calidad para bien de nuestro país desde un convencimiento que tenemos todos los que trabajamos en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y es que el sector agroalimentario español, por sus características, por su excelencia, va a contribuir de una manera muy decisiva en la recuperación económica de España, que es bueno, lo que todos los que estamos aquí, para lo que todos los que estamos aquí, trabajamos y deseamos. Muchas gracias.